pública ya es más eficaz en el mundo. Es mejor que en Dinamarca. Que en Dinamarca. Por favor, señor, ayúdenme. Intenté rescatar a la mujer. Y se dieron cuenta que le habían dejado una gasa. Que pensé que mi hijo se fuera a morir. Me la abrieron toda, me la destazaron. Justamente ya van para 3 meses que no me supo. Por favor. Lamentablemente no tengo ninguno de sus medicamentos. Usted podría estar llamando constantemente para preguntar cuándo nos llegan sus medicamentos para podérselos entregar. La historia se repite cada semana desde hace meses. Los medicamentos contra la epilepsia y otros padecimientos que padece Salvador están agotados en la farmacia del Hospital General de México. Del medicamento que te mandan, no ha llegado nada. Salvador Villalpando padece epilepsia y es parcialmente sordo. Se atiende en este hospital de la Secretaría de Salud porque está desempleado y no cuenta con afiliación a ningún otro sistema público de salud. Enfermedad crónica, diagnóstico, epilepsia, y estos son los 4 medicamentos que tienes que tomar y que en el hospital dicen que no los hay. Prácticamente la enfermedad la enfrenta solo, pues con el desabasto de medicamentos en la institución tiene que gastar más de 3,000 pesos mensuales para evitar que su enfermedad avance. Pues corre riesgo de convulsionar más seguido, tener eventos vasculares, ¿no? Seguir perdiendo las funciones, ¿no? O sea, como la audición, la visión. Y pues en personas que tenemos este tipo de padecimientos neurológicos, pues el medicamento es la vida. Afuera del hospital, un mar de personas corren con la misma suerte. Las instituciones de salud públicas parecen estar rebasadas. Yo necesito ciertos estudios, electroencefalograma, resonancia y demás de cráneo, y las citas las están dando para enero de 2025. De acuerdo con datos de la Dirección General de Información en Salud, antes de la llegada de López Obrador, en 2018, había más de 97.6 millones de consultas externas en la Secretaría de Salud. Para 2022, apenas se realizaron 51 millones, es decir, hubo una caída del 47.6%. La Organización México Evalúa sostiene que las personas sin acceso a algún sistema de salud aumentaron en el sexenio de López Obrador, al pasar de 20 a 50 millones de personas. México Evalúa revela que pese a las carencias en salud, el gobierno de López Obrador, en lugar de invertir, está desviando el presupuesto. Ya ha estado simulando el gasto en salud y esto se ha hecho a través del Fondo de Salud para el Bienestar, el Fonsavi, anteriormente el Seguro contra Gastos Catastróficos. Sus datos sostienen que entre 2020 y 2023, el gobierno de AMLO sacó 229 millones de pesos del Fonsavi para pasarlos a la Tesorería Federal, y se desconoce en qué fueron gastados. Esto permite entender que los recursos que se deberían estar gastando para la cobertura de cáncer, para la cobertura de cuidados intensivos, diabetes, no están llegando específicamente para las personas más pobres y se está perdiendo el registro del dinero. Así, contrario a lo que dijo el presidente López Obrador, para organizaciones y ciudadanos, el sistema de salud mexicano está lejos de parecerse a Dinamarca. La realidad que se sufre en los hospitales públicos mata cualquier discurso político. Ahorita las citas para resonancia magnética, ¿hasta cuándo las estamos? Agosto 2025. Para El Financiero Televisión, Víctor Silva.